Bueno, amigos, el día de hoy me dirijo hacia un río que hay por aquí para ver si puedo hacer pesca magnética. Sería mi primera vez haciendo pesca magnética, entonces vamos a ver qué tal me va. Es por aquí, por esta calle. Entonces, bueno, amigos, en cualquier momento les presento el río. Nos vemos. Bueno, amigos, aquí vamos. Bueno, hay mucho ruido de fondo. Entonces, vamos a ver qué tal nos va. El río está como por allá al fondo, en una vueltita que hay. Entonces, vamos a ver qué tal. Vamos bajando por aquí. Bueno, amigos, aquí estamos y aquí estoy viendo a ver si practico pesca magnética o si no, por lo menos para un tourcito aquí. Bueno, chicos, creo que no sale absolutamente nada. Ahí se ve, por allá tengo el imán. Bueno, lo que es ahí. Pero bueno, y quizás es la zona que no sale nada. Así que sí, vamos a intentar un poco más aquí. A ver qué tal. Bueno, amigos, aquí ando haciendo un poco de exploración en este lugar. Que bueno, el destino final era hacer pesca magnética. De hecho, he tirado la cuerda un par de veces, bueno, varias veces, y realmente no agarra nada. Y estuve notando que hay mucha basura, digamos. Ahí hay hasta una sombrilla botada, aquí hay una lata y hay muchos caminos. O sea, eso quiere decir que aquí viene mucha gente. O bueno, eso parece. Entonces, más bien se me ocurrió venir a hacer una búsqueda de metales con el detector. Como yo no sabía que aquí se podía practicar detección de metales, entonces no traje el detector y me vine solo con el imán. Así que bueno, esperaría que la próxima que vuelva hacer un poco de detección metálica. Vengo por aquí, voy a tirar un poco lo que es el imán acá, en esta zona. Pero, bueno, creo que no voy a encontrar nada porque lo único que agarro es arena negra. Entonces, voy a intentarlo por aquí. Y cualquier cosa, les muestro. Bueno, aquí hay muchos zancudos y ahorita me están... Bueno, hay demasiados. Así que, bueno, voy a intentar tirar el imán que está aquí. Vamos a ver, y que vaya a caer por lo menos de aquí a allá. Bueno, es que no le di tanta cuerda. Ahí pueden ver cómo se queda pegado la cuerda en el agua, pero no, cuando lo jalo no trae nada. Bueno, amigos, aquí me cambié de zona. Esta zona es como la zona más quieta o calmada del río, que está aquí justo a la parte, bueno, debajo del puente. Entonces vamos a hacer aquí esta parte a ver qué tal.
Pues no, amigos, parece que no hay nada definitivamente. Aquí se siente como si estuviera algo jalando, pero nada que ver. Bueno, amigos, ya más o menos creo que finalicé porque no encontré nada. Bueno, a pesar de que no encontré nada, voy a ver si puedo venir a detectar. Aquí viene mucha gente, de hecho hace poco pasó una persona, bueno, por aquí bajan, ya sea en bici, en moto, en lo que quieran meterse. Y hay que venir con buena protección porque aquí hay mucha ortiga y hay muchos mosquitos. Hay que andar repelente. Y bueno, y el lugar la verdad que está bonito. Por lo menos aquí hay sombra, no hay mucho sol como a la hora de detectar. Entonces di, bueno, creo que quedará para una próxima. Lástima que no pude hacer mucho, pero bueno. Nos vemos ahí en el siguiente video. Saludos, suscríbanse. Un hallazgo aquí, sin detector ya, cuando iba camino hacia la casa. Bueno, saliendo.